Estamos nuevamente acá en la provincia, ¿eh? Otro día. Este no es el día que se cortó la luz, este es otro día en el que se cortó la luz, ¿eh? Miren lo que es aquello. Una boca de lobo impresionante, impresionante. ¿Te parece que se puede vivir así? ¿Te parece que se puede? ¿Esto, dónde estamos viviendo? ¿Estamos en Argentina o estamos en Venezuela? ¿Dónde estamos? ¿Eh? Esto no puede ser así. Bueno, les voy a contar. Resulta que, bueno, les acabo de explicar de que se cortó la luz. Se corta la luz muy reiteradamente en el conurbano bonaerense, ¿no? Y ahora les voy a mostrar un programa. Lo que estamos viendo estos días es el resultado del plan de Cambiemos. Este dolor en carne viva que estamos viviendo por estos días, estos cierres de empresas, esta cantidad de empleados que se quedan en la calle, está en relación directa a medidas que se han tomado. No es un plan de gobierno, es un plan de negocios. Y el precio de... Bueno, este es un programa de C5N y es muy, muy crítico al gobierno, ¿verdad? Y yo tengo la sospecha, por supuesto, no lo puedo aseverar, ¿no? Pero tengo la sospecha de que cortan la luz en ese horario, no porque haga falta cortar la luz, ni porque haya escasez de energía, ni porque haya cables cortados, ni porque se exploten transformadores, ni porque haga mucho calor, ni porque haga mucho frío. Yo tengo la sospecha de que lo hacen para que la gente en el conurbano bonaerense no vea este y otros programas como este, que se dan a eso de las 22 horas, ¿eh? Fíjense en acá, por ejemplo, la hora a la que se da... El programa, ¿eh? Y bueno, y eso es lo que yo sospecho. Por supuesto, no tengo ninguna prueba, no puedo probarlo de ninguna forma, pero se lo dejo como inquietud, se lo dejo picando. Y bueno, es así, amigos, es así. El corte de luz es una censura encubierta de medios opositores, ¿eh? Tal cual así. Esto revela, por supuesto, una alta fragilidad de los gobiernos, no solamente este. Todos los gobiernos en Argentina siempre son débiles, nunca son fuertes, nunca pueden implementar medidas, nunca pueden hacer nada, siempre están debilitados, y es por eso que toman medidas como esta, que a su vez los debilitan todavía más, ¿no? O sea que estamos siempre en un círculo vicioso de debilidad, debilidad, debilidad y debilidad, ¿eh? Y bueno, los gobiernos débiles le convienen a las empresas, ¿no? Así que, bueno, pueden ver este video si quieren, este que está acá, en el monitor, C5N, ahí entran y ven todos los videos que no pueden ver aquellos que se les corta la luz, ¿eh? Y incluso algunos canales de cable no se ven en las provincias, ¿eh? En algunas provincias te cortan directamente el canal de cable para que no se vea, ¿eh? Eso pasó mucho, ¿eh? Y creo que todavía sigue pasando. Bueno, seguimos.
Bueno, les comento que estamos en la oscuridad más absoluta porque nuevamente se cortó la luz, o sea, parece que es una cosa bastante habitual. Y da la casualidad de que yo siempre que vengo, siempre se corta la luz, ¿eh? Y justo antes de que yo llegara, me enteré de que en la otra cuadra se quemó la casa de una anciana, ¿eh? Que ya es la segunda vez que se le quema la casa a la pobre anciana. ¿Por qué? Porque cuando se corta la luz, la única forma de iluminarse es con velas, ¿eh? Y no todo el mundo es tan habilidoso en el manejo de velas. Entonces, bueno, las casas se incendian, ¿eh? Se incendian, ¿eh? ¿Todo por qué? Porque a alguien se le ocurrió cortar la luz, ¿eh? Y Argentina no es un país que carezca de energía, ¿eh? Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos represas, tenemos energía atómica, tenemos... bueno, tenemos la energía eólica más, o sea, el viento más limpio y puro y más constante que pueda existir en el mundo, en la Patagonia. Y aún así se corta la luz, y no hay ningún motivo, no hay ningún motivo para que se corte la luz. Y bueno, y yo me pregunto, ¿dónde estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en Venezuela, en Tanganica, en, no sé, qué sé yo, en Haití? No, en Argentina, estamos viviendo en Argentina, ¿eh? Yo intuyo que la guita se la roban, ¿eh? Se la roban, así alegremente, ¿eh? Se la llevan los piratas, se usa para pagar deuda, falsa deuda externa, ¿eh? Y bueno, y hacen negociados y se la llevan con... Ya hice la otra vez un videito donde expliqué cómo robarle al Estado, ¿eh? Bueno, eso es habitual, ¿eh? Es habitual. Así que, bueno, amigos, disculpe que los moleste con estos videos, pero bueno, es así la cosa. Así que les mando un fuerte abrazo.